go check that out, and hope you enjoy this. Thanks. Yo, it's the weirdo crew, hit the crying over you. Found a little beat for me, been walking down this avenue. Took a little time off, gotta do 101. Mr. York, you gone away, it's time to play without the guns. Yeah, ripping, I'm ripping, so fast here we go. Couldn't be missing the path, I would know. Killing it all, I wanna rage. Why you gotta waste your time in a cage? So happening, it's not just a phase. The fire we bring, maintain our phase. Been at it for years, but we don't know how. Feels like we still be the ones in the crowd. Oh, this is not a phase. We've been at it for a while, but we got nothing but time. Oh, this is not your place. We the chosen, left it open for what's doing just fine. Y buenas, ¿qué tal mi gente? Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Y pues mi gente, ahora tenemos el pase elite del mes de diciembre, el último pase elite de este año. Y pues este pase elite se lo voy a pasar a mostrar. Este pase elite se estaría llamando Camino de la Eternidad. Y pues solamente hay que esperar confirmación para nosotros. Ahora bien, aquí van a ver el pase elite, yo se los voy a dejar con unas musiquitas chidas de fondo. Porque yo donaron los pasilites para que ustedes mismos decidan si van a comprar este pasilite o no. Además de que también van a ver en este pasilite algunos premios y algunos ítems que seguramente van a desconocer o que no sirven para qué es esto. Y pues se lo voy a estar explicando al final de este video. Así que estén atentos a todas las novedades que vaya a traer este pasilite, siendo el último pasilite de este año, que es del mes de diciembre. Y pues sin más que decir, se lo voy a dejar aquí y yo ya me retiraría para que ustedes puedan disfrutar muy bien de este pasilite. Así que eso ha sido todo, van a ver la caja de lobby, el trailer y el pase completo. Yo ya regreso.
Y pues mi gente, ahora regresamos y ahora voy a pasar a explicar, como dije, lo nuevo que ha llegado aquí. Y pues algunas cositas ya lo expliqué anteriormente en videos anteriores y también algunas cosas extras. Así que aquí solamente voy a estar confirmando. Primero, estas cajitas nuevas que ha llegado en el paquete y que pues está confirmado hasta este mes de diciembre que va a llegar. No sabemos si para el próximo año va a estar llegando más cajitas de este tipo, pero me supongo que ya no, porque pues ya no va a ser necesario. Otra vez sí sea necesario con más skins de ese tipo, que pues ya expliqué que son skins evolutivas y que está en el anterior video justamente todo explicado sobre esto. Aquí pueden ver unos tokens especiales de fuego que va a ser abriendo una caja especial de AK-47. Y pues yo me supongo y creo que es por lógica saber que esta caja va a servir para canjear o de alguna manera poder obtener la skin de AK-47 evolutiva, que también expliqué y mostré todo lo necesario, todo lo que debes de saber en el anterior video. Ahí explico todo eso y pues están las cajitas de AK-47. Y pues mi gente, ahora pasamos a hablar de otra cosita, del cual como pueden ver seguramente han visto unos fragmentos nuevos. Y pues estos fragmentos pertenecen a la nueva colaboración de Free Fire que va a tener, que pues va a traer otro nuevo personaje de la vida real, que esta vez también va a ser igual un DJ. Y este DJ se estaría llamando KSHMR y pues va a estar llegando en formato de un personaje que seguramente ya han visto iniciando en el juego, que se va a llamar este personaje K, así se va a llamar, y va a tener el apodo de Capitán Bulla, y pues también va a ser un maestro. Mucha gente estuvo hablando de que quería un personaje que sea maestro, aunque querían de la Casa de Papel por el profesor, y pues va a llegar un tipo maestro, un tipo profesor, pero no va a tener nada que ver con la Casa de Papel, sino con otra colaboración. Y pues aquí nos confirman que antes de la llegada de este pasite va a estar llegando este nuevo personaje, y pues como saben, todo esto del día Bulla y los eventos que va a traer va a llegar en octubre, por lo cual para el mes de diciembre pues ya estará todo esto disponible. Así que pues esto sería todo. Y ahora pasamos a la última novedad, es cual la cajita de premios extra ha sido actualizado. Y esta vez nos va a traer dos premios más, que esta vez son igual que en el anterior pasadite, que tiene unas mascaritas. De hecho creo que de aquí en adelante cada cajita especial de cada pasadite va a traer sus propias skins exclusivos de ese pasadite. No sé si después de esto va a regresar, no sé si pasarán a ser exclusivos. Y pues esto sería algo nuevo que estaría trayendo este pase elite, aquí se los confirmo. Así que mi gente, eso ha sido todo sobre este nuevo pase elite de diciembre y solamente esperar el próximo año. Espero que este video les haya gustado, comenta, comparte, suscríbete, regálame un gran like si el video te gustó, que conmigo sea hasta la próxima. Nos vemos mañana más tarde que suba un nuevo video y chao chao.